Muy temprano, antes que salga el sol, los habitantes de los pueblos andinos acuden en caravana a un cerro ceremonial para celebrar el Huilca-Cuti o regreso del sol. En medio de la oscuridad de la noche, cada 21 de junio se reúnen para realizar este ritual, el Huilca-Cuti, que se conoce también como el Año Nuevo Aymara, que simboliza la recepción de renovadas energías cósmicas y también el comienzo del nuevo ciclo agrícola. En Alto Hospicio este año, el 5531, hubo una ceremonia muy especial que reforzó la creciente multiculturalidad de la comuna, donde viven y conviven pueblos y comunidades originarias. En honor a nuestro Tatainte, a nuestro Pachamama, vamos a dar como una ofrenda, ya también pidiendo a nuestro Dios Todopoderoso que nos permita hacer nuestras tradiciones, todo en nombre de Dios. El Año Nuevo Aymara tradicionalmente comienza con la salida del sol en el día del solsticio y es recibido por los tambores y quenas. La principal característica de la tradición consiste en poner las palmas de las manos de frente al sol al momento del amanecer. En Alto Hospicio, en espera de los primeros rayos del sol, se tocó y bailó al son de la música tradicional andina para luego dar paso a una pagua, una ofrenda a la madre tierra y al sol. Esta mesita ofrenda será para nuestro Pachamama, Tataínte. Hoy, como es el primer día de nuestro ciclo, ¿no es cierto?, cumplimos 5.531 años. Eso hoy se celebra. Jayaya, jayaya, hermanas, hermanos. Que sea buena hora. Posteriormente se compartió en un espacio de socialización, Aptapi, con comida y bebidas típicas de la cultura andina para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios. Con los brazos extendidos hacia el sol, decenas de personas celebraron la llegada del Año Nuevo Aymara para dar paso luego a la música de una banda de sicuris. Los pueblos andinos, cuando fueron colonizados por los españoles, se les impuso un calendario cristiano regido por un santoral y con una lógica lineal de 12 meses, mientras los andinos tenían un año lunisolar basado en la agricultura del maíz y la papa. A pesar de esta imposición dominante, los indígenas primigenios del mundo andino continuaron cultivando su calendario agrícola propio, que fueron transfiriendo y heredando a sus descendientes.